Bien, amigos de Auditor, me da muchísimo gusto recibir a Gabriela Alarcón, directora de Desarrollo Urbano por parte del Instituto Mexicano para la Competitividad, autora de más de 3 estudios en los últimos años, Gaby, con relación al Índice de Competitividad Urbana 2014, el cual estuvieron presentando el año pasado en la Ciudad de México. Tuvimos la oportunidad de coincidir. ¿Cómo estás? Bienvenida a Mexicali. Ay, muchas gracias, Rosa. Es un gusto volver a platicar contigo hoy. No, al contrario. Bueno, ¿quién manda aquí? ¿No? Que fue parte de este estudio y que se recopila información de Mexicali. Y quisiera dar breves pinceladas, particularmente las recomendaciones que hace IMCO, Gaby, por el tiempo, sobre todo, porque sé que trae una agenda muy apretada. El estudio los vamos a estar presentando a lo largo del programa, pero, y lo vamos a referir al, con otros invitados, pero sí me gustaría la recomendación que hace el Instituto Mexicano, particularmente para que estos, pasar del 25 al 33, ¿no? Uh-huh. Ranking en competitividad urbana Mexicali, pues nos pone a pensar qué podemos mejorar. Entonces, si te voy a dejar el espacio para las recomendaciones, mejor que vamos a ir orden del final, ¿no? Antes bueno, de que principio. Déjame nada más platicar qué es lo que vamos a tratar de arreglar, ¿no? Porque, sí. Pues bueno, Mexicali, pues como bien sabes, ha sido una ciudad que ha crecido de manera desordenada, horizontal, sobre el territorio. Y esto ha generado, pues, diversos problemas, ¿no? Uno, pues ahora es mucho más caro proveer los servicios públicos porque, pues, llevar agua, tubería, seguridad y recoger la basura, pues se vuelve mucho más caro conforme más se expande la ciudad. Entonces, lo que estamos promoviendo es un regresar a los centros de las ciudades. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues básicamente es, uno, aprovechar los lotes baldíos que hay en esta ciudad, están por todos lados, y aprovechar el máximo potencial del suelo para tratar de que la gente vuelva a estar junta, sea más barato proveerles todos los servicios, pero también se produzca un efecto positivo que es la derrama del conocimiento. La gente al estar más cerca, como tú y yo estamos platicando ahorita, como estos espacios donde hay discusiones, son mucho más fáciles de hacer si estamos más cerca unos de otros. Pero por supuesto también tenemos que mejorar la calidad de los espacios públicos que van a facilitar estas interacciones entre las personas, ¿no? Necesitamos tener mejores parques, pero también un mejor sistema de transporte que conecte un lado de la ciudad con otro, pero un sistema de transporte inteligente y sustentable, ¿no? Y para que la gente se pueda mover de esa forma, pues hay que invertirle a transporte público, hay que crear, por ejemplo, corredores de sombra para que la gente se pueda mover en bicicleta, para que la gente pueda caminar más. Y a la hora de estar afuera en las calles, pues también tiene otra serie de efectos de derrama que pues aumentan los ojos en la calle y mejora la seguridad pública. Y por supuesto, la gente llega a ser más productiva porque pasa menos tiempo transportándose. Muy bien. ¿Y de las recomendaciones, Gaby, a reserva de que pongamos al estudio? Sí, bueno, sí. Uno es hacer una gestión activa de la ocupación del suelo. ¿Esto qué quiere decir? Pues poner, por ejemplo, una sobretasa en el predial para aquellos lotes que están dentro de la ciudad que deberían de ser aprovechados y que hoy no están siendo potencializados, ¿no? Aumentar las densidades, facilitar, por ejemplo, los usos de suelo mixtos para que la gente no tenga que transportarse para ir por la leche y el pan, sino que pueda encontrar todas estas cosas a la mano para que puedan estar, ir a las escuelas cerca de sus casas, ir al centro de salud, encontrar un trabajo cerca de su casa, ¿no? Entonces, las barreras de los usos del suelo muchas veces generan artificialmente pues estas distorsiones en donde la gente tiene que ir a buscar todo cada vez más lejos. Las otras recomendaciones, pues es, por supuesto, invertir más en transporte público masivo de calidad para que pues, la gente se pueda conectar y, por supuesto, fortalecer la gestión, la capacidad de gestión municipal para que puedan proveer servicios de agua, de residuos de calidad. Muy bien. Bueno, pues agradeciéndote que nos hayas acompañado, sé que tienen una cita con el gobernador y el alcalde más tarde, Gaby. Espero verte próximamente en la Ciudad de México y ampliar más estos temas, si te parece. ¿Con qué te despides? Con mucho gusto. Pues bueno, nada más es una invitación que ahora que vendrán probablemente tiempos electorales, pues es importante pues establecer una agenda, ¿no? De las promesas o las campañas de los candidatos para que introduzcan estos principios de desarrollo urbano sustentable. Y pues si nos quieren pedir el voto, que queremos por lo menos ver acciones muy concretas para pues mejorar la calidad de vida de Mexicali. Excelente. Bueno, te agradezco muchísimo, Gaby, tu presencia. Seguimos en contacto, si te parece. Claro que sí. Vamos a ir a mensajes, amigos. Volvemos con más.
la Feria Internacional del Libro Universitario. Del 16 al 21 de abril en UABC Campus Mexicali, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Con talleres, conciertos, jam de escritura, danza y más. ¿Quieres detalles? Consulta nuestro programa en www.filuabc.mx. La Universidad Autónoma de Baja California te invita. Aquí aprendo a tomar las mejores decisiones. Al estudiar un posgrado en CETIS Universidad, llevas tus conocimientos y capacidades al siguiente nivel, con programas avalados por CONACYT y UASC y reconocidos por la revista Expansión. Profesores reconocidos nacional e internacionalmente. La posibilidad de cursar materias en el extranjero y un enfoque práctico. Tienes herramientas para estar siempre a la vanguardia en tu profesión. Vive la experiencia CETIS. Conoce más en www.posgrado.cetis.mx. Dagal tiene una historia contigo. Cumple 85 años de evolución. Fundada en 1930 con el nombre de La Violeta en Obregón y Calle D en Mexicali. Renovándose con mejores instalaciones, servicio y tecnología, Dagal facilita el control total en sus consumos desde la palma de su mano. Y desde luego, Dagal garantiza el mejor rendimiento en pesos, dólares o tarjetas. Dagal continúa con el espíritu de servicio y modernidad que lo vio nacer. Dagal, siempre contigo.